La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Nuestro plato. El plato de Grupo Cero Televisión con la sexualidad femenina. Aquí las psicoanalistas acompañándoos. Y deciros que el canal de Elena Trujillo está cerca de los 12.000 suscriptores. Bravo, Elena. Más 6.500 de Grupo Así que Cero aprovecha, Televisión. Síguelo, síguelo. Suscríbete. Cada semana, porque cada semana. Y siempre hay sorpresas. Además del ritmo, siempre hay sorpresas. Siempre. Con Elena siempre hay sorpresas. ¿Cómo en es? En ese canal. El canal. El canal de YouTube. ¿Cómo te metes en el canal para ver estas conversaciones? Entras en YouTube y ¿en buscas YouTube? El Trujillo. El canal se llama El Trujillo. Trujillo. No, para su lado masculino. El Trujillo. H-E-L. Pero bueno, buscas Elena Trujillo y me encuentras. Ajá. Y ahí están nuestros programas. Claro, nuestros programas cada lunes a las 11 de la noche sale la emisión vía streaming y también en Facebook, en Grupo Cero Televisión. Y como bien dice Clemence, pues todas las semanas también hay algún otro vídeo que aparece que Elena siempre nos sorprende, se graba algo por ahí y dice, ah, mira, pumba, y viene con otra cosa. Así que conviene seguirlo. Y además, hay comentarios de programa. Hay comentarios, a hay ver comentarios. Si nos puedes siempre, enterar. Bueno, en algunas oportunidades también aparecen comentarios de conferencias anteriores y de programas anteriores como La Mujer del Siglo XXI, que también es dentro que de... Que sigue viviendo la mujer del siglo exactamente, XXI. Y ahí también... A ver si la volvemos a poner en marcha. Hacen comentarios y yo no olvido ese proyecto ahí. Pero del programa de la semana pasada, donde si recordáis tomábamos una consulta que hablaba de la pornografía y nos dio pie a una conversación interesante, nos hacen varios comentarios. Por un lado, Alexis dice, ¡qué buen programa! ¡Felicitaciones! Saludos desde Mendoza, Argentina, para las tres bellas mujeres. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis de Mendoza, buenas noches. También te mando un saludo. Tenemos a Daniela, que dice, excelente, y pone un corazón con una flecha que lo atraviesa. ¿Qué? ¿Así? Mira. ¿Con una flecha y todo? Sí, oh, sí. Daniela. Daniela. Y luego tenemos Límite Cero, que dice, he gozado con vuestra tertulia. Como mujer, me encantan los argumentos con los que analizáis estos temas. Bueno, muchas gracias. Y también hay otros comentarios de otro de nuestros espectadores, que no aparece en este programa anterior, pero sí en algún otro, que habla, tomando esa cuestión que nosotros planteamos de lo importante de comenzar el proceso psicoanalítico en cada uno como un tiempo de trabajo personal y que produce el inconsciente y que vemos los beneficios que tiene para la vida y la salud de las personas, que plantean varios comentarios y dice, uy, qué difícil eso de psicoanalizarse. Dice que le parece como algo muy difícil. Es una experiencia maravillosa. Tenés que tener la valentía de encontrarte contigo misma, nada más. Eso es todo. ¿Eh? Pero bueno, ¿y han pedido tratamiento? ¿Alguno pidió? A lo largo de la historia de la sexualidad femenina, que ya estamos, recuerdo, este será el... El 4, el 5 año, ¿no? Este es el programa 400 y pico, ya llevamos 3 años. Que recordáis que en las primeras temporadas eran 5 programas semanales, teníamos ahí un ritmo inmenso, ahora es un programa semanal, pero sí, ha habido personas que se han acercado al psicoanálisis. Es muy importante este tipo de vídeos y aquellos que hacemos en Grupo Cero Televisión y en Facebook, también en directo, son muy importantes, sobre todo porque nos permiten conectar con las personas que todavía no conocen, que son escépticas, que como esa persona que nos comentan, tienen ideas preconcebidas o previas y no se animan a dar ese paso de llamar a un psicoanalista y reservar un horario y comenzar ese proceso que luego se demuestra como un proceso maravilloso de crecimiento personal y de conocimiento de uno mismo, pero que al principio pues a veces tiene ideas previas u opiniones de terceros que nos impiden pues dar ese pasito. Así que estos vídeos, bueno, acercarnos, somos personas de carne y hueso, pero somos profesionales que dedicamos nuestra vida a la formación, al estudio del psicoanálisis y a la salud mental. Exactamente.
sobre todo. Exacto. La salud. Claro, para tener una vida. Porque realmente la salud mental lo que nos ofrece es poder tener una vida. Porque después pensaba que hay algunos que han conseguido tener una vida, pero bueno, no sé, me parece amenazante ahí un poco lo que se me ocurre pensar. Pero digo, porque sin psicoanálisis después puede caer en la enfermedad. Sí. ¿No? Como que es como que parece que todo va bien en mi vida, todo va bien, me creo la apariencia y pum, de repente digo, ¿pero qué me ha pasado? ¿Por qué tengo esa enfermedad? Y ahí uno no entiende que ha caído ahí porque es que había algo que no estaba acorde con el deseo. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es eso del deseo? ¿Qué es el deseo? El deseo y es ese acuerdo con el deseo. Porque es como una cosa ética que vos planteas ahí con el deseo, ¿no? Ajá. Es decir, hay un deseo, pero no hay que traicionar a ese deseo, ¿no? Claro. Entonces, porque uno a veces, uno por ejemplo, pienso en una mujer, ¿no? Que después ha renunciado a sus objetivos de juventud, a sus deseos de juventud, y se ha dejado llevar por la corriente social habitual, digamos. Se ha encontrado un muchacho simpático, se ha quedado embarazada y de repente está feliz en su vida de familia. Sí. Entonces dice, va todo bien, estoy feliz en mi sí. vida de familia, pero no se da cuenta que ha renunciado a algo que era vital. Por ejemplo, ¿no? Claro, que hay confusión. Recuerdo un comentario que nos hacían el otro día en el programa de televisión que hacemos en directo y que nos decían, no comprendemos cómo tan bellas mujeres están al lado de ese poeta siempre. Es decir, no tienen familia, no tienen hijos, no hacen otra cosa. Es decir, caen en prejuicios. No tienen en cuenta que una mujer, además de ser madre, de ser trabajadora, de ser pareja, ¿no? que puede tener todas esas funciones y no dejar de ser una mujer y no dejar de tener familia. Pero ahí hay un miedo casi fóbico, ¿no? Porque crees que si te metes con interés en alguna cuestión, esa cuestión te atrapa, te absorbe y no te deja la vida. Pero no es así, es una hora, una vez por semana, donde nos reunimos a cambiar un pensamiento que ha sido elaborado durante el curso de la semana, ¿no? Y además son personas inteligentes, no es que uno esté ahí, ¿no? Porque tratan a veces a los integrantes del grupo como subsumidos o sometidos. Bueno, pero que es muy difícil pensar que haya gente que funcione diferente a mí. Ah, digo, que la gente sí. está del otro lado y piensa, y entonces ¿cómo va a juzgar? Pues como me juzgo a mí, si no tengo otros instrumentos. Por eso también podemos decir que el psicoanálisis ahí es interesante, porque uno va a ir aprendiendo las diferencias y va a poder mirar al otro sin que sea directamente un espejo y que lo juzgo, opino, lo pienso, ¿no? En forma de espejo, porque si no, bueno, entonces, no, eso es la ignorancia. Pero la ideología general que es un compromiso es un compromiso de pareja y familiar. Bueno, pero no se incluye el compromiso social. Pero sí es un compromiso familiar. Una vez que armás una familia, no podés ni ir al teatro porque te gusta el teatro, ni ir a la ópera porque te gusta la ópera, ni pintar porque te gusta pintar, ni estudiar el xilofón porque te gusta la música. O mejor no puedes hacer nada. Entonces, es una manera de pensar que es del amo y el esclavo, hegeliana, donde caes en manos de un amo que te subyuga y no te deja hacer ninguna otra cosa más que tener una relación con él. Pero bien, que no es eso así. Eso no es la única manera, no es la única ¿no? manera. Que son encuentros, que después tenés tu vida, después haces tus cosas, después... Bueno, pero ¿no? que digamos que uno hace esa lectura porque también son los prejuicios sociales que más circulan. Ahí digo que también hay que acusar al otro, mira, esa lectura ignorante que haces, no sé qué, sí, es verdad que es un poco ignorante, pero es muy habitual. Entonces uno se esconde dentro de eso habitual, de esa cosa común, y entonces hace esa lectura ingenua delante de la situación. Porque la mujer está cambiando, y eso es indudable que la mujer está cambiando. Tomar a una mujer como si yo tomase a mi abuela, ya no mi madre, porque mi madre ya era una revolucionaria mujer y una trabajadora, ya tenía otra cabeza, ya hacía cine, ya hacía radio, ya hacía otras cosas, a pesar de tener una familia armada.
Entonces, la mujer está cambiando, no podemos seguir pensando a la mujer como si fuese dos generaciones atrás, donde la mujer, por necesidades de la guerra, se tuvo que quedar en su casa, mantener la familia y armar con dos papas y una cebolla comida para siete. No se podía mover de la casa en la posguerra, ¿no? Pero ahora es otra historia, no podemos tener esa visión de una... de mi abuela, pero mi abuela, hasta mi abuela era... Bueno, no, a mí me parece, perdón Norma, pero a mí me parece que nosotras que hemos fabricado nuestra propia vida, que hemos conseguido fabricar nuestra propia vida, que no dependemos de un hombre, que no dependemos de la familia, que hemos hecho lo nuestro, como queremos hacer lo nuestro, hay muy pocas. Incluso las mujeres que trabajan, no, además, aunque tengan su sueldo, sí, aunque ganen más que el marido, es el marido que manda en la casa. De manera inconsciente, porque ella parece que va ahí, que es el, ¿no? Que la que grita, que dice que quiere esto, que quiere lo otro, pero que es sumisa, pero se somete al hombre. Al hombre, aunque sea un borracho. Sí. Digo, aunque sea un tipo que no trabaje, aunque sea... Pero parece que es ella que... Porque tiene el dinero, porque trabaja y no sé qué. Es que la mujer todavía, claro que ha avanzado un montón. Sí, pero también es abandonar esa cosa del poder, porque es una ideología. Porque yo gano más que mi marido, entonces lo tengo que ser yo la rectora de la casa. La no, que, pero no ser sometida. Es. No ser sometida. Por eso, no ser sometida. No, pero me parece súper interesante lo que tú dices ahí, que yo te escuché decirlo varias veces y como que me parece como algo o que puedo ambicionar para mí, porque me parece que no es fácil, es decir, salir de ese encuentro entre el esclavo y el amo. Sí. ¿No? Que por ahora las relaciones se rigen, ¿no? Con esa cosa... Pero porque mira, que te digo una cosa, sometimiento hay. Pero fugaz. Hay sometimiento en el amor, porque yo necesito de él, si no, no puedo hacer el amor. Hay sometimiento, pero fugaz. Después que pasó esa escena, hay que volver a la vida. Sí, entonces, pero ¿sabes lo que dijo Menaza el otro día? Que me pareció así como tú, y dice que además, dice, yo no me revelo a ese sometimiento, porque sé que mi goce depende de ese sometimiento. Entonces yo gozo de ese sometimiento. Claro. Claro, es fugaz, otro nivel. Fugaz. Donde sí, yo que no es toda su vida. No es toda su vida sometida al otro para no todos los aspectos un polvo, de toda la vida, para tal encuentro. Es verdad, pero que. Claro, pero él llegó a decir, claro, que goza de esa sumisión. Y sí, si no, si no, no produce esa vida, es tu vida. Tienes que reconocer que gozas con lo que haces. ¿No? Lo que pasa. ¿Cómo no voy a pagar? ¿Cómo no voy a pagar por ese goce que él me está ofreciendo, me está dando? Claro, lo que pasa es que hay muchas... ¿Cómo no voy a pagar? Ahí, pero fugaz, porque gozo yo y él también está gozando de mi goce. Entonces, hagamos negocio, ¿no? Fugaz, en esa fugacidad sí, yo te dejo que tú también estés sometido a mi goce y goces con mi goce. ¿Ves que son encuentros? No, pero luego regalan su vida. Porque lo otro es todo... No, porque tenemos que pensar también que hay mucha neurosis. Es decir, que cuando uno se reprime todos esos deseos que tú dices de vivir, todas esas realizaciones, uno se está enfermando. Y lo que, ¿no? Eso, esa censura que nos hacen a la vida que hacemos. Porque trabajamos, porque pintamos, porque hacemos varias actividades. Parten desde la represión que el otro se impone, porque a nosotros no nos puede reprimir. Pero el otro vive reprimido, vive creyendo que eso es una vida, cuando no es una vida, porque no despliega toda su energía. Bueno. Que no despliega su deseo. Sí, claro, pero que es una vida estrecha, vamos a decir. Cuando vemos, porque hay un poema, hay un poema de Menaza que dice que todavía no conocemos la amplitud de las posibilidades del hombre. Es decir, que nosotras somos un pequeño ejemplo en el sentido que tenemos abierto el abanico, pero que el abanico debe dar para... Es el trabajo. El trabajo te permite pintar, te permite escribir, te permite... Digo que tenemos que poder hacer un montón de... Eso, ¿no? Porque también hay una autocrítica. Yo no puedo pretender que el otro sea y haga lo mismo que yo hago, porque mi vida es mi vida y la vida del otro es otra vida que no tiene por qué ser vivida con mi vida. Sí. ¿Eh? Sí. Ahí partimos. Entonces, dejarlo al otro vivir su vida. Claro.
con lo que tiene, con los instrumentos que tiene. No lo voy a cambiar. A ver, tengo que descubrir como psicoanalista cuál es el goce que tiene con esa manera de vivir. No lo voy a cambiar, ni lo quiero cambiar. Lo que le tengo que agregar es además ese goce que él siente en levantarse todos los días a las 7 de la mañana y pegarle una cachetada a su amada. ¿Cuál es ese goce? Pero también están las inhibiciones. Bueno, pero las inhibiciones son cosas de la conciencia, me parece también. Bueno, pero ¿no? El psicoanálisis trabaja y levanta las inhibiciones y permite que alguien pueda realizar lo que desea realizar. De otra manera no lo haría. Ah, sí, sí, sí lo desea. Claro. Pero no te vas a vivir una vida que no deseas. A nadie una cosa pero que no todos, desea. Pero de todos, claro, porque después hay uno, ¿no? Porque nos parece un poco brutal ahí la frase de Elena que dice lo que vives no es una vida, ¿no? Pero yo creo que es también una vida. Sí, bueno, pero que... No me parece mal, porque también no podemos pensar que hay mucha gente que piensa que es verdad, que lo que vive no es una vida para él. Ah, que hay mucha gente que claro, que hay mucha hay gente síntoma. Que vive una vida y que dice, quiero otra. ¿Qué es eso? Eso sí, no puede ser sí, la vida. Sí, sí, sí. Bueno, eso es no síntoma. Puede ser. Bueno, ya esa es una pregunta que trae el paciente a su terapeuta. La primera es bueno, vista, no, pero que ¿no? yo creo que ya uno que llega a análisis sin venir con ya una enfermedad, sin venir con decir es que yo tengo un trastorno de no sé qué, no sé cuánto, venir a sesión y decir es que yo quiero vivir mi vida. Bueno, eso. Entonces esto ya es reconocer que uno, porque claro, si no, ¿qué vida efectivamente? Tiene razón sí. Elena, decir que uno está, ¿qué vida está viviendo? Entonces el psicoanálisis bueno, te propone... Te produce otra vida, pero la que te produce sí, es el análisis. Claro, pero que sí que hay gente que... tienes que hacer la pregunta. Que uno... ¿Eh? Tiene que hacer la pregunta. Sí, pero con la frase de Elena, hay mucha gente que va a decir, tiene razón. Tiene razón, yo no estoy viviendo la vida que quiero. Que quiero bueno, otra vida que esta que estoy haciendo. Bueno, esa es la pregunta. Hay muchos. Esa es la pregunta o la demanda que le hace el paciente cuando llega a análisis. No es necesario que tenga la parálisis braquial, ni que tenga la úlcera de estómago, ni que tenga... No, quiero otra vida. A ver si me... ¿no? Hay un montón de gente que vive para dar gusto a su mamá, a sus ideas, a su marido, para dar gusto a otros, pero no vive a gusto. Claro, porque también cuando dicen, ¿no? Los comentarios ahí que hacen sobre el programa, sobre la cosa de YouTube, es decir, que alguna energía, alguna cosa ven en nosotras, ¿no? ¿No? Que hablan de goce, de poder escuchar ahí a tres mujeres que estén hablando sin que se peguen, de poder conversar. Bueno, pero que no es fácil y además todo eso es improvisado, no tenemos nada... preparado, ni estamos siguiendo ningún guión, digo que con esa libertad ahí de pero hablar... Pero yo digo una cosa, podemos conversar porque cada una de nosotras tres goza de una manera diferente. Yo gozo con una cosa, tú gozas con otra y ella goza de otra manera, con otra cosa. Entonces en ese juego de las diferencias se va a dar una conversación, pero yo no voy a pretender gozar con lo que tú gozas. No. Pero por eso producimos deseo para el otro, por esas diferencias, ¿no? Porque el otro ve que se está produciendo deseo y el otro se puede identificar con su propio deseo. No, y sobre todo que no estemos ahí como, ¿no? Como pensaba en el espectáculo de los jueves cuando fuimos a Alcalá, ahí que estábamos los tres en el escenario y cuando vi después el vídeo, que lo que vi en el vídeo es que estábamos los tres en el escenario, Norma. Y que había un entendimiento, había realmente una cosa entre los tres que hacía que estábamos los tres. Sí, pero cada uno con su goce, ella bailando, tú cantando y el otro pero tocando la guitarra. Pero cada uno disfrutando del goce del otro también, bueno, porque no, que digo que el otro, Virginia después la vi en el video y estaba contenta de verme cantar. Claro, pero es como el actor. El actor aplaudido es aquel que goza en el escenario, que se nota. Claro. Entonces te toca, es como yo. Te regala ahí, eso. ¿No? Te da eso, pero yo tengo eso también. ¿No? Como cuando lees una novela. Vi un video así súper lindo en Facebook que estaba circulando sobre Mastroianni. Que hablaba Marcello. Y que decía, ¿cómo es eso que los americanos dicen que sufren para hacer un papel? ¿Cómo que sufren?
y que sufren, Marcelo, y que después vuelven, sí, Marcelo, y que después van a su casa y que sufren con la familia porque el papel y que el personaje y que no sé qué, dice, yo juego. Claro. Tengo la suerte de hacer una profesión donde puedo jugar. Sí, sí, sí. Y este claro, no sufrió claro. nada, entonces bueno, se entregó bueno. ahí. No, lo que tú dices, gozaba ahí. Y sí, ese, delante ese de todo es el aplauso. Mundo. Ese es el aplauso. Si no, el espectador te ve desenchufado de vos, ¿qué vas a enchufar ahí? Nada. ¿Viste la foto de los dos viejos de 80 años que sacaron? Este, sí, de Ana Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. ¡Qué impresionante! Sí, pero viste que... Verlos ahí, ¿no? ¿Cuántos años tienen estos 80 dos? Y pico. 80 y pico, ¿no? Pero por eso, viste que... Bueno, Belmondo está muy estropeado. Belmondo está con bastón. Entonces sí. vas a decir, es un tipo que vivió la vida que quería, sí. aparentemente. Tuvo las mujeres, el dinero, la fama y no sé qué. Sí. Hizo una enfermedad que está viviendo la, su vejez. Que ah, yo, ¿sí? Ah, claro, está tuvo un ictus o algo así. Ah, ¿eh? Ah, por eso el bastón. Sí, sí, que hay la mitad del cuerpo que se paralizó. Bueno, no sé, no he seguido la historia, pero ya mayorcito estuvo en recuperación y no a sé mí qué. Me ha venido el comentario desde una ciudad del sur que dicen que no han visto personas mayores, y llamamos así, como las que hay en el Grupo Cero. Que todas las personas mayores que hay a su alrededor no se parecen en nada a cómo están viviendo esa edad en el Grupo Cero. Bueno, hay que ser valiente también, ¿no? Hay que no tener miedo a la vida. Claro, porque me acordaba ahí la entrevista de Menaza ahí del viernes, ¿no? Que decía... Que le recomendamos ver. Pero que decía, claro, porque decirle a la gente que vaya a vivir, yo le digo así, no quiero, no hay que decir en la entrevista, es que hay gente que ha renunciado a vivir, que prefiere poner sus miedos, que prefiere atarse a cadenas cuando liberarse, pero claro, no siempre decimos, es una decisión, claro, tampoco es tan complicado. Sí, ¿no? Es una decisión que incluso no está en mis manos, lo escuchaba Menaza decir, la muerte es cosa de Dios. No está en mis manos, yo no me tengo que preocupar y hacer todo el trayecto de envejecer, enfermarme y morir. La muerte está en manos de Dios. Y es una separación. Es que el neurótico si ahí, no, cuando llega a una muerte, cierta edad, claro. se empieza a enfermar y todo, sí, como si, sí, 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 como sí. si fuese dueño de su propia muerte. No, estoy acercando a la muerte así. No, yo no soy dueño de la muerte. Claro, la claro. muerte es mi dueña, digamos. Cuando quiere aparece, pero no es cosa mía. Tampoco. Pero ¿por qué decías entonces, te hablabas de valentía, de llegar a una cierta edad ahí con esa energía? Porque hay que tener valentía frente a la vida, es decir... Pero a todas las edades. Porque el cobarde muere rápido, ¿eh? El cobarde frente al primer embate de la vida. Acabo de leer una frase de Menaza en las siete conferencias que dicen hay quien está todo el día dudando de si va a poder hacer esto, si no lo va a poder hacer, sí, y tal. Dice, se pasa toda la vida con la ilusión de que algún día va a poder. Y hay otros que hacen las cosas. Y, sí, y que no valor... viven de las ilusiones, hacen las cosas, viven la vida. Claro, yo me acuerdo un poema de Manuel Menaza cuando cumplió 31 años. Y el poema empezaba así, ¿no? Dice, a los 31 años no hay tiempo que perder, no hay que esperar nada. No, era algo de claro. la espera, ¿no? No hay que esperar nada. No hay que esperar, nada. Pero siempre, todos los días no hay que esperar claro, nada. Claro, pero lo decía ¿sabes? A los 31, ¿sabes? Bueno, entonces claro. era súper bonito, porque el tipo decía, no, es que en 31 años ya me la tengo que jugar toda. Y sí, y ahí fue que tuvo un hijo y armó un hogar. Bueno, un poco más tarde quizás, pero bueno, pero que quiero decir, sí. que se implicó. Bueno, esa es una valentía, poder reconocerse ahí, como de que la vida no hay para mañana, ¿viste? Hay que pan fresco todos los días, no pan de ayer, pan fresco todos los días, levantarse e ir a buscarlo, ¿eh? Sí. No hay la cocinera, ¿no? Lo dices por eso. Bueno. Sí, que la importancia del trabajo, entendido como un concepto amplio, necesario para la vida, es fundamental. Que cuando dejamos de hacer las cosas, ahí está el camino de la muerte. Por eso hay que unirse. Porque estar atado a esos compromisos
esos compromisos, después es más fácil hacer las cosas, porque tienes el compromiso. Norma Menaza va escribiendo un cuento todas las semanas porque tiene el compromiso y está respetando cada semana el compromiso de escribir un cuento. Con el dinero pasa lo mismo, ¿eh? Decimos en el grupo de que el dinero tiene nombre y apellido. Si no tiene destinatario, el dinero no lo ganás. Que sería como un compromiso, entonces, tú y dices... Sí, tengo que tener dinero para tal proyecto, tengo que tener dinero para mis hijos, tengo que tener dinero para pagar la luz y el gas, tengo que tener dinero porque es una cosa de la necesidad. Después, cuando me sobre el dinero, por ahí deseo alguna cosa, pero al principio es tirano el dinero. Hay una tiranía ahí, ¿no? Bueno, y también decir no tengo dinero es para no reconocer una falta que tenemos todos. Porque la cuestión del dinero se resuelve con el trabajo. No es una cuestión que porque no tengo dinero no puedo hacer las cosas, ¿no? Las cosas hay que hacerlas si están dentro de tu deseo y el compromiso, como dice Norma, es el que hace que uno trabaje para conseguir bueno, el dinero. El trabajo necesario. Y el dinero están siempre unidos, claro. ¿No? Porque no llueve el dinero, no te lo manda Dios. Te lo tenés que ganar. En nuestra ¿no? clase el dinero te lo tienes que ganar. Sí. Suena raro, ¿no? El verbo de ganar. ¿No? Te lo tienes bueno, que robar, producir. Bueno, puedes robar, pero... No, pero que lo tienes que producir. Los ladrones hoy en día son digo, los bancos. Porque ganar parece que es como una ganancia. Claro, es una ganancia por... Dice que amenaza que el trabajo tiene premio. Que si trabajas te da dinero. Que otros sacrificios en la vida no tienen ese premio. Y el trabajo tiene premio. No debe ser tan malo. Bueno, creo que con eso podemos dejar. Ah, sí. Sí. Arrugan. No, hay que ser valientes. Un buen consejo. Hay que salir a la calle a procurarse una vida. Y sin dinero no hay vida. Así que nada de excusas de que no hay dinero para psicoanalizarse. Mi abuela decía. El dinero se produce. Que eran tres cosas, ¿no? El dinero, el amor. Y el pan. ¿No? Despelta, Despelta. Seguimos el próximo día. Muchas gracias a todos. Nos adiós, pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, que estaremos encantadas de recibir sus mensajes. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Chao, chao, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menaza, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.